llegares a mi lado hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro que odiar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero. Fue verte por primera vez y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo ya, ya.
Ustedes sonrían más. Thank you.
Está pesado este, se viene más recio. Pesa. Acá, ¿de qué anda pues? ¡Recógelo, hija! No, va a cargar cosas. ¡Recójalo! Se rompió y corrió. Camino, no, este está estudiando. Ya,
Claro. Pero está parada ahí. Gracias.
otro poquito, porque ahí we'll be right back.
Thank you.
reconozcamos como Jesús permaneció fiel a Dios Padre y como Hijo de Dios cumplió y escuchó las palabras de Dios Padre. Por eso Él está contento de ver que reciban esta bendición Juan Carlos e Inocencia, pero también tienen que cumplir como Jesús cumplió los mandamientos de su Padre, que es nuestro Padre, porque ese mandamiento es que se amen los unos a los otros como Él, como Jesús nos ha amado. Permanezcan, confíen en las palabras de la Sagrada Escritura y van a ver que todo lo que se ha dicho, van a ver que es un amor verdadero y va a durar para siempre. Bendito sea esta pareja, bendito sea esta familia que pide la bendición y que esta bendición sea por siempre y para siempre. Lo que va a unir esta tarde Dios y mañana, que nunca los separe el hombre. Para que el Señor confirme este consentimiento que desean, se han preparado y han buscado el contraer matrimonio ante Dios y ante toda la comunidad que son testigos de esta petición que piden. Por lo tanto, ya Cristo ya los bendice abundantemente con su bautismo y con su Hijo que se quiere. Por lo tanto, antes de continuar con este sacramento, les pregunto de su determinación y propósito. Juan Carlos e Inocencia vienen a quien a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nadie los presione. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en este matrimonio? Como dijo San Pablo, el matrimonio verdadero dura toda la vida. Estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesta. Así, pónganse de frente ahora. Así, ya que están dispuestos con la gracia y la misericordia de Dios, Madre, la confianza. Unan sus manos. No, y coge el micrófono. No solo el micrófono. Unan sus manos y van a expresar su consentimiento a Dios y a toda su iglesia que los acompañe. Comienza a boca. Mira la ella, por favor. Yo, Juan Carlos, te acepto a ti, Inocencia, como mi esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Inocencia, te acepto a ti, Juan Carlos, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Carlos, Inocencia, que el Señor confirme este consentimiento y esta petición que lo hacen ante Dios y ante esta comunidad, y lo que Dios va a unir a partir de este día, que no lo separe el hombre. Y los declaro marido y mujer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, Juan Carlos, dale un abrazo y un beso a tu esposa libremente ante Dios. Dale un beso. Quítate de beso. Demos un fuerte aplauso, por favor. Recibe este anillo como signo de mi amor y que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Carlos, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe también estas arras como prenda, el símbolo de Dios y del cuidado que tendré que no falte lo necesario en nuestro hogar. Como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Yeah.
Bye.
Bye.
demonio está presente. Llama a Inocencia para guardarlos para el abuelito principal. Muchas felicidades para los pesados. Bienvenidos a pesar, a bailar, a divertirnos esta tarde. Y saludcita de vuelta, salud. En la pantalla, estoy diciendo que los más amados de la cosa linda. Que me voy, 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 que me
oxígeno. Solo no voy a ir, ni por lo menos.
por allá, se van a quedar en buenas manos. Ya volvemos. Thank you.
para ingeniero de audio, compa, muchas gracias. Con el grupo Los Mamis, para hacernos el paro con ese año. Continuamos, esto es Código de Adelio Díaz. ¡Hola, venga! Dando un cariño
ya se animó a bailar, hombre, fuerte los aplausos para la novia. Y para el novio, por supuesto, fuerte los aplausos para ellos dos, mis amigos, pero fuerte, fuerte. Y para todo el staff técnico, todos los auxiliares, cargadores, el señor, para el chofer, para todos los amigos por ahí, hombre, de los Juanes, muchas gracias. Por ahí nos conocimos hace unos meses, por ahí, en San José Buenavista, si no me equivoco, tremendo. Bodorrio también ponía de lado, por supuesto. Entonces, seguimos con la música, seguimos invitando a la gente bonita que se pare a bailar, nos pasen los empezados. Por ahí los novios, cuando ya estén listos, nos hacen una seña. Y verán por ahí, hombre. Saludos especiales para el profe, que nos invitó al almuerzo. Muchas gracias para toda su familia también. Muchas gracias. Para todo, y familia, por supuesto. Para mi gran pesado, profesor Esteban Hernández, en el Guadalajara, su familia que nos visita. Y toda la raza de Quixalapa, la raza de Chacalapa, por supuesto. A la profa. No me dijeron las mujeres, ¿eh? Así que agarran fuerte, compañito. Salucita de la buena, salucita, yo con los cantineros también, hombre, que le están sirviendo cerveza, refresquito, agüita a cada una de las mesas. Por maestro Jaime, por supuesto, saludos especiales. Gracias.
Tuvimos en una boda, si no me equivoco, el Quetzal. Y la raza de Chacalapa Guerrero, por supuesto, por primera vez Grupo Código. Vamos a ver el corridazo para todos los caballeros, hombre. Ay, me compadre, me complacemos, hombre. Para todo Quetzalapa y todo Chacalapa esta tarde, Código de Vladimir Díaz. Cuéntale, compadre, venga. Tres gallos finos, eran buenos pistoleros. Eran tres gallos finos, eran buenos pistoleros. El lunes 3 de octubre, el año 24, comenzaron al juego que ha mencionado. Soltera, que levanta la mano soltera, una, dos, tres, cinco, cinco.
bailando, hasta la roma, y para seguir gozando. ¡Sale! ¡Vamos a bailar, compadre! Esto para todos ustedes. Código de la librería, cuéntame. Esposa ahora, esta familia tan hermosa.
placer invitar ahora a los padres del novio, a la señora José Carlos León Ponce y la señora Yolanda León Valera, padres del novio, para quien también pido fuerte, pero fuerte los aplausos. A los padres del novio, fuerte los aplausos. De relación, profesor, amor, aquí en Temorán, en Barra Mejora, Verde Cruz, Bautista, Zaragoza, padrinos de relación, padrinos de Arras, profesor Jaime Cruz Rivera y profesora Constantina Rodríguez, padrinos de Arras. Padrinos de anillo, profesor Santiago Vázquez Carrillo y la profesora Paula Cruz Allende. Padrinos de anillo. De caso y comida, señor Silencio Hernández Zaragoza y Alicia Rojas Salas, padrinos de caso y comida. Thank you.
Puro Juan Roque y acompañante, Marina de Recuerdo. Vida, señor Juan Roque. Al joven Víctor Manuel León Cristino y acompañante, también padrino de bebida. Al doctor Juan García y acompañante, padrino de bebida también. Familiares, amigos, vecinos y los hijos.
urnas. Están reprobadas, por eso no salen. Están castigadas. Bueno, nos pongamos un poquito, dejamos hablar y hay problema. ¡Listas las mujeres! Ahí estamos, compadre. ¿Lista la novia? ¿Lista el novio? Por favorcito, mujeres, a la novia no me la vayan a tocar, por favor. A él, como ustedes gusten. ¡Sale! Vamos a contar, compadre. Y nos vamos rápidamente con las tradicionales calabazas de las damitas. ¡Suéltala, pica! We'll be right back.
Pásenlo, Juan Carlos, a ver presente. A ver, por ahí el ramo, por favor, mujeres. El ramo. Va a ser lanzado el ramo. Ok, listos. ¿Quién falta? Bueno, seguimos pues. A la una. A las dos. Y como a las dos de la mañana estamos llegando. A la una. A las dos. Y a las tres. Mira, ve. Les voy a decir como dicen en mi pueblo, sí, como Galindo Vázquez. Hoy
vamos a dar gracias a Dios y gracias a todos los partícipes que en esta tarde se dieron cita desde el mediodía hasta ahorita. Le agarró en toda la extensión de la palabra al médico veterinario Juan Carlos y a la profesora Inocencia Galindo Vázquez, muchas felicidades. Amigos y amigas, vamos a pedirles que al tercer tiempo se pongan de pie. Amigos y amigos, todos ustedes bienvenidos, vamos a despedir, vamos a brindar el tercer tiempo. A la de una, a la de dos y a la de tres. Salud por la felicidad de este matrimonio. Y que viva la música de Juan. Y que viva la música de Juan Carlos. Gracias a los esposos. Ayer no me fue de esposo. Gracias. Que Dios los bendiga. Fuerte los aplausos para los novios, fuerte los aplausos, ahora sí. El regalo sorpresa que se deja venir. Teníamos en el Igualata que tuvimos por ahí un auto con un moño grande. Que lo abran de una vez. Que lo rompa. Sí, caído el novio, caído el novio de una vez. A ver, vamos a ver qué nos trae por ahí la cajita mágica. ¡Oye, Chucho! ¿Qué es? ¡Ay, ay, ay! Para que me lo duermas cuando llegue medio alcoholizado. ¡Órale, pues, viejo, güey! Para que se pongan de una vez. Con la limpieza en la cocina y en la casa. ¡Felicidades! ¡Fuerte los aplausos, hombre! ¿Qué más podrías pedir? A ver, mandil para él. Sí, para él, claro. Por supuesto. Compadrito, con la escobeta ya vi que va a ser comal y no va a ser estufa, ¿eh? Lo siento. Mira mi pueblo sobre... ¡Ah, ya! ¡Mira, mira! ¡Órale, pues, hombre! Viene llena la caja. Ahora sí que llegó Santa Claus antes. Antes de Navidad. Mira nomás, compadre, para que vuelve la TMM. Hicieran allá en su jala, chica. A la tortilla, compadrito. Dale, felicidades, los aplausos para los novios. ¡Fuerte los aplausos! ¡Ah! No te vuelvan a hacer eso. Sale, compadrito. Ahora sí, como no hay nada pendiente. El papel quemado lo están pidiendo por acá. Ahorita lo compramos. Hace como 3, 4 años, hasta donde estábamos amigos, que todo el mundo los conocía en la radio, en la televisión, por supuesto, por primera vez aquí en Chacalapa. Llegaron los arrechos, este es el arrecho, la librería se supo por código, fuerte bonito, venga. ¡Ay, mon! Mira qué bonita esta gente bonita de Chacalapa, el guerrero. ¡Ay,
¡Suscríbete al canal!
adiós a la familia. Sigue, sigue.
nos conocían allá, estuvimos en San José Buenavista hace unos meses por ahí. Estamos por ahí con el grupo Pasaje también, en TTP, en toda la piratería, por supuesto, en el sitio de la TTP. Ahí encuentran el grupo Código, pidan sus temas. Y poco a poquito vamos a ir los presentando. ¡Sale! Bueno, saludos especiales para los novios de parte de la familia León, Juan Juez. ¿Pero por qué le cerraste el ojo a mi compañero? ¿Te va a hacer mal eso, eh? Era, ¿cómo lo cerró, mi amor? ¿Por qué le cerraste el ojo a mi compañero? Te vi, ¿eh? Ahora, pues, compadre, seguimos con la música. Ese es Código de Planeta Díaz. ¡Cuéntale, compadre! ¡Guay, guay, guay! ¡Guay, compadre, sigue la cumbia! ¡Sigue, compadre! Vamos a ver, compadre, rápidamente. ¡Código! ¡Guay! El valle sabrosito, Chalapa de Leo, we'll be right back.
Por ahí nos lleva. Hombre, pues, de parte de la señora Sifora Hilario dedica para su compadre Jaime Cruz Rivera. ¡Qué bárbaro! Órale, pues. ¡Sale, vale! Eso, y que quieren caldo, dice. Canción mixteco, ¡qué bárbaro! Ahorita vamos a ver la canción mixteco, señoras y señores. Por ahí a la gente que nos acompaña en diferentes lugares. Para la gente que viene de Quetzalapa, Igualapa, Metepec. La gente de la Petaca, gracias. Más que nada a la familia. Mi vecina, para todos ustedes. Así como le digo, no les digo. Vamos a ponerles esta canción por ahí, señoras y señores. Algo sabrosito para bailar. Órale, pues, vamos rápidamente con esta canción.
para todos los padrinos, para los novios, Juan Carlos y esposa, ¡qué bárbaro! ¡Para toda la gente hermosa! Yo se lo entiendo, 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 ¡Gracias!
Thank you.
Seguimos bailando, seguimos gozando. Ya se cansaron. Dale a la mujer, dale a la mujer.
Hoy con nosotros. Gracias, de verdad, gracias por todo el apoyo incondicional que nos brindaron todos, toda la familia de Inocencia, de mi hermano Juan Carlos, gracias. Quiero agradecer muy especialmente a mis hermanos que están en Estados Unidos, en Carolina del Norte, a mi hermano Damaso León, ¿sí? A mi hermana Isabel León Valera, a mi hermano Epigmenio León, a su esposo de mi hermana Isabel, a mi primo Gabriel Vázquez, a mi cuñada Alicia Hilario, muchísimas gracias, Claudiali, Vicional, que nos brindaron. Gracias a toda la gente de este lindo lugar que tuvo la amabilidad de regalarnos prácticamente mucha bebida, muchos refrescos, muchas cervezas. Gracias, de verdad, gracias a todos ustedes por estar aquí, hermanos de Estados Unidos. Muchísimas gracias, esto fue posible en gran medida por ustedes, gracias, de verdad, se lo agradecemos infinitamente de corazón, gracias, que se sigan divirtiendo, lo dejamos con el grupo Corso. Bueno, no quieren sus fiestas, como son bailes, divorcios, quiseando, lo que quiera usted, compadre, dale. Órale, recuerden que estamos ya en posiciones para visitar, estamos por aquí los recaditos, dice, somos para la familia Roque Marín. Para Gonzalo Mardonio Candidato, Cándido, perdón, de parte del profesor, somos para todo, ahí está. Para el profesor Juan Carlos Hernández y su esposa, ahí están los saludos, por favor, de complacer con la cumbia de muchachita. Ahorita la ponemos por ahí, especialmente para Karen y Estrella.
Y recuerden que para cualquier contratación estamos ahí en Guanacacitlán o aquí en Chacarata con el profesor, Salud Bartolo. Sale el profesor ahí, el promotor, fuertemente del Grupo Código. Ahora sí que representante aquí en Chacalapa, el Grupo Código, profesor Bartolo, muchas gracias. O con los novios directamente, con la licenciada que anda por ahí. Saludos especiales también para la profesora Elvira García y Dan Dulce, el esposo, por supuesto, para también de parte de familia de Chacalapa. Fuertes aplausos para los novios, a ver que escuchen fuerte, pues, porque venimos temas de regalo. Gracias, un placer, nos sentimos de maravilla. Nosotros vamos a enviar de más temas. Ahora vengo, baile, diviértanse, porque hasta que digamos adiós, será adiós. Para cualquier contacto, vamos a bajar ahorita del escenario de regalos para los teléfonos, el fax, el mail, todo lo que para ver nuestros videos de 15 segundos. Estamos en Twitter, con el grupo código de 20 segundos. Saludos, botón, muchas gracias a los dos. Thank you.
Nada. Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma y por cómo me abrazas, por eso te amo. Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti. Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí. Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo, porque eres más de lo que había soñado. Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión. Porque nadie me hace sentir como tú en el amor. Por eso yo te amo. Soy tu dueño pero también soy tu esclavo. Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón y por lo que sea nunca me lo has preguntado, aquí te lo canto, amor. Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos. Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios. Tu piel es mi espacio. Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llegó hasta ti. Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí. Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo.
sigo tu pasión, porque nadie me hace sentir como tú en el amor. Por eso yo te amo. Soy tu dueño, pero también soy tu esclavo. Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón, y por lo que sea nunca me lo has preguntado, tu amor, porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco. Porque si te tengo, tengo todo. En ti tengo todo. Por eso te amo. Cuando me pierdo en la oscuridad, iluminas mi camino. Si me abandona hasta la vida, sé que estarás conmigo. Aunque nunca te lo he dicho, es verdad. Diste alas y me enseñaste a volar. Por cada risa llena de felicidad, por cada sueño hecho realidad, por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo. Por abrazarme cuando más lo necesito, por ser mi aire cuando no respiro, por darme todo y nada menos. Gracias por estar conmigo. Gracias por